Luis Fernández, actor y escritor venezolano y esposo de Mimi Lazo, lanzó una campaña, Salvemos a las Mujeres. Y mira lo hermoso de esta campaña. 1. Démosle la alimentación correcta. Nadie vive de la brisa. Las mujeres viven del alimento del cariño. Démosle entonces en abundancia. Besos matinales y un yo te amo al desayuno las van a mantener bellas y perfumadas durante todo el día. Un abrazo diario, hablar con ellas es como con el agua para los helechos. No la dejes deshidratarse. Si su hombre no hace esto, búsquese uno que sí lo haga. 2. Son como flores, también hacen parte del menú. Mujer que no reciba flores se marchita rápidamente y adquiere rasgos masculinos como la brusquedad y el trato áspero. 3. El hábitat. La mujer no puede vivir en cautiverio. Si está enjaulada, huirá o morirá por dentro. No hay cadenas que las aten y las que se someten a la jaula van a perder su razón de ser. 4. Respetemos su naturaleza. No soportan la tensión PTM, la tensión premenstrual. Las mujeres menstruan, lloran por cualquier cosa, les gusta hablar de cómo les fue en el día, de discutir los temas de la relación. Si quiere vivir con una mujer, entonces entienda que esto pasa y cada mes. No restrinja su vanidad. Es propio de la mujer pintarse las uñas, los labios, estar todo el día en el salón de belleza, coleccionar zarcillos, comprarse muchos zapatos y carteras, pasar horas escogiendo ropa en un centro comercial. Comprenda esto y apóyela. 6. El cerebro femenino no es un mito. Mujer sin cerebro no es mujer, sino un simple objeto decorativo. Algunas le demostrarán que tiene más materia gris que usted mismo. 7. No haga sombra sobre ella. Si usted quiere ser un gran hombre, tenga una mujer a su lado, nunca detrás. De esta forma, cuando ella brille, usted se bronceará. Sin embargo, si ella está atrás de usted, usted puede que se lleve, más tarde que temprano, una patada en el trasero. 8. Acepte. Las mujeres también tienen luz propia y no dependen de un hombre para brillar. Mi amigo, si usted piensa que la mujer es demasiado costosa, fastidiosa o complicada, es un pobre hombre. Las mujeres son una bendición. Vamos todos a querer siempre a las mujeres. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.